Señoras y señores, buenos días, ¿qué tal? Saludos cordiales. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz en vivo. Hoy, viernes 19 de abril del 2024, 9:45 para ser exacto en cuanto a la hora. Definitivamente, señoras y señores, continuará lloviendo. Persiste la lluvia, va a llover a cántaros durante el día de hoy, como ha venido lloviendo durante todos estos días, señoras y señores, para algunos sectores. Nosotros acá en el sur hemos tenido muy poca lluvia, pero ha llovido mucho para el área central. Y es bueno porque los abastos, los embalses, recogen toda esa agua y nos evitamos, ahora cuando llegue el tiempo de sequía, nos evitamos los famosos racionamiento. Pues mire, la vaguada en los niveles altos de la atmósfera que ha mantenido las condiciones inestables en Puerto Rico durante esta semana provocará más aguaceros vespertinos que incrementarán las posibilidades de inundaciones y derrumbes durante hoy viernes, advirtió el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan. Durante la tarde del jueves se registraron en la zona este interior, oiga esto, acumulaciones de cerca de 5 pulgadas de lluvia. 5 pulgadas de lluvia, es mucha lluvia que ha desbordado ríos y ha anegado carreteras en varios sectores de los municipios del norte y área central norte de la isla. Todo el este y el interior, buenas porciones de la región, fácilmente recibieron acumulaciones de hasta 5 pulgadas de lluvia y bajo terrenos saturados por las lluvias previas, ha venido lloviendo toda la semana, se observaron inundaciones y derrumbes. Así lo dijo Odalis Martínez, meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología. Hubo varios ríos fuera de su cauce, los ríos Manatí, La Plata y Cibuco fueron los de más impacto por la lluvia, pero ciertamente otros ríos y quebradas a través del interior de la isla, de igual manera, pudieron haberse salido de su cauce. Señoras y señores, los avisos de advertencias, avisos y advertencias de inundaciones para los pueblos de la área de Manatí, Dorado y Toa Alta y Toa Baja expiraron anoche a las 5 de la tarde, ayer a las 5 de la tarde. No obstante, la meteoróloga dijo que no se descarta nuevamente emitir avisos y advertencias e inundaciones y derrumbes para la tarde de hoy, viernes 19. Mucha precaución, se expiraron los avisos ayer en la tarde, pero ya hoy hay posibilidad de que siga lloviendo. Hoy se espera una precipitación que deje acumulaciones de hasta 2 a 4 pulgadas. Entonces el suelo está saturado. Si sigue lloviendo para los mismos lugares, los mismos sectores, va a haber problemas con las inundaciones, la salida de los ríos, los derrumbes. Usted haga todo lo pertinente, tenga mucho cuidado, mucha precaución, tómelo con cuidado, siempre salvaguardando su vida y luego su propiedad, su familia, importante mantenerla a salvo. Ya con los terrenos como están desaturados, los ríos están corriendo altos. No se descarta que nuevamente se experimenten inundaciones, como le estoy diciendo, los municipios del este e interior, para los otros donde discurren cuerpos de agua que podrían salirse de sus cauces. Si usted vive en un área susceptible a inundaciones y me está escuchando y viendo a esta hora, sepa que debe tener mucha precaución durante el día y tarde de hoy. De manera vespertina, en horas de la tarde, la meteoróloga asegura que este comportamiento climatológico es totalmente normal para esta temporada. Estamos en el mes de abril, no ha comenzado mayo, que mayo dicen que es el mes de la lluvia, que usualmente es donde comienza el pico de la temporada de lluvia, la época lluviosa. Así que al menos en cuanto a esto, estamos cercanos a la climatología, estamos moviéndonos a lo que se supone un patrón de lluvias por las tardes para esta temporada. Ciertamente en el este y el interior de la isla han sido las zonas más afectadas por las fuertes lluvias. Estas lluvias suelen darse en el oeste e interior, pero en términos generales es positivo, porque, como dijimos, veríamos mejoría en términos de las áreas que registran sequía. Y donde ocupan, donde están estos cuerpos de agua, todos llevan agua, todas estas escorrentías van a parar a los embalses, que es donde queremos almacenar nuestra agua potable. La meteoróloga indicó que el campo de humedad continuará sobre Puerto Rico, al menos por los próximos días, provocando tiempo inestable. Así que, señoras y señores, no. No deje su paraguas en casa, no lo deje en el baúl del carro, téngalo en el asiento de atrás del vehículo, porque definitivamente ahí es donde usted tira la mano y coge
el paraguas porque va a continuar lloviendo para algunos sectores. Ojalá que llueva aquí en Yauco. Hace falta un poquito de lluvia aquí en la ciudad del café. Y el área suroeste, Peñuelas. En Peñuelas tuvo lluvia los otros días. Guánica necesita lluvia, Sabana Grande, Yauco, obviamente, Guayanilla. Hablando de lluvias y hablando de Guayanilla, inician proyecto de retención de lluvias en playa de Guayanilla. Oye, mira que yo vengo escuchando hace mucho tiempo el lidiar con la inundación en la playa San Pedro de Macorís y todos estos sectores de la playa de Guayanilla. Yo vengo escuchando de los 90, hace 30 y pico de años que vengo escuchando esto. Ojalá que ahora se empiece finalmente. Uno de los sectores comúnmente afectados por las lluvias en la playa es el sector de la playa de Guayanilla. Se anunció el inicio del proyecto en el vado para aliviar los problemas de retención pluvial. Los trabajos comenzaron ayer. Este proyecto es crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de todos nosotros. Así lo dijo el alcalde de esa municipalidad, Raúl Rivera, en las redes sociales. Estos trabajos deberán mejorar la infraestructura para proteger las calles y hogares de los problemas que han afectado a este pueblo durante mucho tiempo. Y ese sector de la playa de Guayanilla, San Pedro de Macorís y toda esa área, de verdad que necesitan que se haga algo con esta retención de lluvia. Cuando el río Guayanilla se aguanta se encuentra con el mar Caribe, ahí se forma la inundación en todo ese sector donde, no sé si todavía están, pero ubicaban unos restaurantes mucha gente humilde, pobre, viviendo allí en el área de San Pedro de Macorís. También he venido escuchando que van a mudar a toda la gente que vive por allí. Muchas de las personas que allí viven no han querido abandonar su propiedad. En muchas ocasiones hay muchos problemas cuando hay una inundación severa en Guayanilla, en el área de la playa. Entonces, por otro lado, con el tema de la política, una ex empleada del municipio de Juncos busca desbancar en primarias a Papo Alejandro. Duro hueso de roer, hueso duro de roer. Ella se llama Linet Feliciano Sánchez, con 3 décadas en el servicio público. Confía en su experiencia para sacar de carrera a Papo Alejandro Carrión. Este alcalde lleva como 40 años allí. Papo Alejandro, un alcalde popular que lleva 6 cuatrienios. Mira, dije, no estoy nada mal. Estoy 6 cuatrienios consecutivos frente a la poltrona de Junco. Y está siendo retado por esta señora, Linet Feliciano Sánchez, ex empleada municipal. A principios del 2000, Feliciano Sánchez llegó a fungir como vicealcaldesa del municipio de la región este de Puerto Rico, que tiene una población de 36.900 habitantes. Se espera que en la primaria participen unos 2.000 electores populares allí. Están buscando desbancar a Papo Alejandro. ¿Tendrá desgaste político Papo Alejandro? Porque los líderes se van desgastando. No crea usted, no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquier cosa puede ocurrir en la guerra y en la política. Linet Feliciano, me he preparado para este puesto. Dice Linet Feliciano, 30 años en el servicio público, ha trabajado en recursos naturales y ambientales, la Junta de Calidad Ambiental, autoridades de desperdicios sólidos y en varias administraciones municipales allí en el pueblo de Juncos. Veremos a ver qué pasa en el municipio de Juncos con esta aspiración de esta señora que está buscando sacar de carrera, vuelvo y digo, a el legendario. Llevas 6 cuatrienios. 6 cuatrienios. Federales arrestan a un hombre en Vega Alta por explotación infantil. Oye, estamos viendo muchos casos de esto. Posesión, traslado, utilización de las redes para para material pornográfico infantil, todo este tipo de cosas. Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico ha emitido una acusación formal contra el señor Lionel Albino Galindo, de 52 años, residente en Vega Alta, por explotación infantil.
Según el documento judicial, desde febrero del 2024 hasta el 19 de marzo de este año, Albino Galindo explotó sexualmente a una menor de 13 años. ¡Qué increíble! El acusado utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea de Internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas que era una menor de 13 años para la participación de actividades sexuales que incluyen la producción de pornografía infantil. Albino Galindo a sabiendas transportó a la menor para participar en actividades sexuales en varias ocasiones y produjo representaciones visuales de dicha conducta. El acusado también recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno a la jovencita. Señoras y señores, otro caso. Que lo encierren y boten la llave a este individuo que está siendo procesado por explotación sexual. Esto llora ante los ojos de Dios. Seguimos viendo este tipo de casos y esto es lamentable, muy altamente lamentable el que estemos viendo este tipo de situación en nuestro Puerto Rico a estas alturas del juego y que se sigue lidiando con este tipo de casos en Puerto Rico todos los días, todas las semanas encontramos uno o dos casos de estos. Agentes de la policía adscritos a la División de Drogas de Ponce llevaron a cabo varias intervenciones en esa ciudad, en esa división policíaca, que dieron como resultado el arresto de varias personas y la ocupación de sustancias controladas. Esto fue en la calle Bellavista, comunidad La Plena de Juana Díaz, área de Ponce, por eso menciono que es Ponce, región Ponce. Luego del diligenciamiento de una orden de allanamiento, fueron arrestados una pareja, quienes le ocuparon una pistola Glock 22 calibre 40, una pistola Royer modelo Piscot, calibre 9 milímetros, municiones .40, 9 milímetros, 5 cargadores y la droga marihuana. También en otras residencias del mencionado sector se arrestó a otra pareja, quienes ocuparon 141 bolsas de cocaína, de crack, 200 de heroína, 104 bolsas de cocaína, 74 bolsas de marihuana y $1,300 en efectivo. Por otra parte, en la barriada Bélgica, en la calle Doctora Elba P. Pereles, Vélez, en Ponce, se realizó un hallazgo de 22 bolsas de crack y 2 bolsas de marihuana en el negocio La Cócora del barrio Collores de Juana Díaz. Se realizó otro hallazgo de 48 bolsitas de crack, 2 cargadores de Glock y 2 municiones. Está consultándose a Fiscalía para procesar a todos estos acusados, 2 parejas y un individuo adicional. Por otro lado, una muerte violenta se registró ayer en horas de la tarde, atardeciendo, oscureciendo, 5:58 de la tarde de ayer. Agentes del negociado de la policía adscritos al distrito de Yauco investigan una muerte violenta en hechos ocurridos a eso de las 5:58 en un edificio del residencial Yauco Housing en la ciudad del Café. Según informó la policía, se recibió una llamada al sistema 911 en la cual se alerta a la policía sobre una persona herida de bala. Luego, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de este hombre herido de bala en el interior de un apartamento. Aparentemente, el hombre se desconoce qué le causó la muerte, si le dispararon, lo agredieron, un golpe contundente. Todo esto se está investigando, pero el hombre murió. Por otro lado, el presidente de la Comisión Estatal, la presidenta en este caso, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Ustedes saben, conocen del disparate, del bochinche de Rivera Chat, que tiró al medio a 2 periodistas con información dónde vivían, en qué precinto votaban, todo este tipo de cosas. Pues mira, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, la jueza Jessica Padilla, negó rotundamente el hecho de que le haya dado información a Rivera Chat sobre estas dos periodistas. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, quien está fungiendo como presidenta interina, Jessica Padilla, rechazó en el día de hoy que la agencia que ella preside haya suministrado información confidencial al senador Rivera Chat, quien publicó datos electorales de periodistas tras un reportaje que denuncia dudas sobre un negocio privado del representante PNP José Memo González. Y es que Rivera Chat tiró al medio a estos dos periodistas con información que únicamente puede estar en un registro electoral, y es confidencial. Eso no es público. Tú no puedes decir dónde fulano vota o deja de votar, o vive o deja de vivir. Ayer la Asociación de Periodistas y el Overseas Press Club solicitaron a Padilla que explique cómo la información confidencial electoral de los dos periodistas publicada por el senador Rivera Chat en sus redes no viola el código electoral.
en una carta emitida por la presidenta o las presidentas de los gremios Nidia Bauzá de ASPRO y Gloria Ruiz Quilan de OPC, que es la Overseas Press Club, también se solicitó a Padilla que informe sobre si la información divulgada cumplió con el fin permitido en el código electoral. Señoras y señores, dice ella que no le entregó información a Rivera Chat en relación a los dos periodistas, vamos, que comenzaron una investigación sobre los negocios que tiene Memo González por allá por Arecibo. El alcalde de San Lorenzo, me llamó la atención esta actividad. El alcalde de San Lorenzo está anunciando el primer desfile de bueyes. Se trata del alcalde de San Lorenzo, Jaime Alberio Ramos, junto a la Oficina de Agricultura Municipal, están anunciando la celebración de este primer desfile de bueyes como parte del enaltecer la cultura y darle visibilidad a la agricultura en la ciudad samaritana, como se conoce Juncos. San Lorenzo, más bien, y en Puerto Rico. Este desfile de bueyes es una iniciativa de nuestros agricultores junto con la Oficina de Agricultura Municipal, la cual tiene el propósito de darle importancia, la importancia que tiene nuestra agricultura y crear conciencia sobre la necesidad de la misma, que se visibilice para que niños y población en general se interesen y juntos podamos echar para adelante la agricultura. Y desarrollarla masivamente, dijo el primer ejecutivo. Este es el primer desfile de bueyes que se celebra el sábado 20, eso es mañana, 20 de abril, saliendo de la cancha bajo techo Roberto Silva del barrio Espino, de allí de San Lorenzo, 12 del mediodía. Buscan perpetuar la tradición cultural y rural y la importancia del ganado en el arado de tierra, como se ha realizado en el pasado y aún se realiza y se utiliza. El evento promete ser una experiencia única donde los residentes y visitantes podrán disfrutar de música en vivo, artesanos, agricultores, mesas informativas, comida, mucho más. Allí en el primer desfile de bueyes, se espera que el desfile atraiga a una gran cantidad de personas que fomente el turismo local, así como concienciar sobre la importancia de la agricultura en nuestro país. Eso está interesante. Vamos a ver cómo le queda la idea a la Oficina de Agricultura. Ahí está el alcalde. Él se llama Jaime Alberio. Vamos a ver cómo le va en el primer desfile de bueyes. Interesante por demás. Por otro lado, y ya para ir finalizando en el ámbito internacional, el periódico El Vocero nos presenta una información sobre el caso de allá de Rusia, Irán, Israel más bien, Israel, Palestina, Irán, que ahora entra también en la situación. Irán dispara baterías antiaéreas en base aérea y centro nuclear de Asfahán. Esto fue en Asfahán, así dice el vocero. Irán disparó baterías de defensa antiaérea en una importante base aérea, centro nuclear cerca de la ciudad de Asfahán, tras avistar drones en la madrugada de hoy, lo que hizo temer un posible ataque de Israel en respuesta a la ofensiva sin precedentes de Teherán con aviones no tripulados, o sea, con drones y misiles sobre ese país. No estaba claro si el país estaba siendo atacado, ya que ningún funcionario iraní reconoció directamente esa posibilidad y el ejército de Israel no respondió a una solicitud de comentarios, o sea, no dijo nada. Sin embargo, las tensiones siguen siendo altas tras el ataque iraní el sábado a Israel en medio de su guerra con Hamas en la Franja de Gaza, en Palestina, y luego de las operaciones del ejército israelí contra Irán en Siria. Señoras y señores, tensa la situación. Este ataque aumenta la tensión entre estos países: Israel, Irán, Palestina y su famosa Franja de Gaza, y la guerra eterna de más de 2.000 años por la Franja de Gaza. Preocupante porque, aunque usted no lo cree, usted dice, es por allá en el Nuevo Oriente, en el Viejo Oriente, pues es por allá lejísimo. Señores, es lejísimo, pero nos afecta directamente a nosotros. Recuerden que de allá, de esos países árabes, viene el petróleo. Allá está la mayor cantidad de países exportadores de petróleo. Encarece el petróleo allá. Lo compramos acá más caro. Sube la gasolina, sube el diésel, sube la energía eléctrica porque sube el petróleo. Y todos nos afectamos de manera directa
o indirecta con esta situación. Señoras y señores, así están las cosas. Vamos a ver, esperemos que la sangre no llegue al río, como siempre decimos, y que se pueda, que se normalice la situación, esta tensión entre estos dos países. Una situación muy lamentable, muy lamentable. Gracias por estar con nosotros siempre. Estas son tus noticias hoy. Gracias a nuestros queridísimos patrocinadores. Tengan todos un excelente fin de semana. Que la pasen de show, que la pasen muy bien. Vamos a los auspiciadores inmediatamente. Aquí. Vamos a ver si los tenemos por ahí. Vamos, de Controlman, ponchale allí y dale play. Dale para atrás. Restaurante ahora. Deleite. Aquí se come bien. Pide tus más exquisitos cortes de carne como lo quieras con tu bebida favorita. CNC Professional Plaza Barinas Yauco. 987-8088. El mejor servicio distingue a Café Bakery and Coffee Shop en Yauco. Efectos de colmado, pan caliente, almuerzos. Visita nuestro coffee shop, Loto y Pega 3. Café Bakery, 25 de julio, número 8, Yauco. Dale cariño a tu carro en M&M Auto Service. Inspección, marbete, gomas, mantenimiento. M&M Auto Service, calle Comercio Final, Yauco, 267-3136. Para pasarla bien con amigos y familiares, Bar Deportivo El Desvío, detrás del estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Teléfono 939-282-9100. El autopart número uno en Yauco es Gemelos Autopart. Piezas americanas, japonesas y coreanas. Sector 4 Calles, 913-0000. Lajas también tiene su desvío. Para pasarla bien con amistades. Picaderas, cervezas, música, ambiente familiar. 827-8422. Carretera 116 frente a Ecomax. Restaurantes Treasure of the Sea, Playa Santa Guánica y Joyudas Cabo Rojo, 939-865-1697. Laboratorio Clínico Susúa, tu laboratorio familiar. Pruebas clínicas, bacteriológicas, visitas al hogar. Aceptamos planes médicos. Estamos en carretera 368, Susúa, Alta Yauco, 856-5211.